¿Este no es blanco? Acá. ¿Te lo parece? Es increíble, ¿no? ¿Sí? Jodido. Dime. Sí. La deshago, ¿no? No, la deshago ahora. Vale. La deshago ahora y la dejo ahí. Sí, claro. Pues dale. Como si fuera tu casa, ¿no? Anda, pero no, esa no coge. ¿Te has cogido la de boletú? Prueba la de boletú, que está más rica. Está más buena. Ay, Dios. Martín. ¡Oh, qué liberación! Mucho. Se me habrán visto mucho los pezones. Sí, probablemente. No me quedo. Si quiero. Se ha puesto la luz aquí. Opa. Ya verás. ¿Y esta luz? No. A veces me siento que está, en plan, cuando volvemos de las galas. Ahora lo meto yo, hermano. El olor de la discoteca. ¿Qué es esto? Boletus. ¿Arroz con leche? ¿Qué es esto? ¿Salmón ahumado con queso? ¡Por el culo! ¿Salmón ahumado? Sí. Salmón ahumado. Filadelfia, ¿no? Uno cada uno, supongo. Bonita. Que tiene una... Y a ser danzalma. Ha sido tan bonito. ¿Por qué? Pero me he dejado. No pasa nada. Pero lo he hecho. Si lo hubiese hecho aquí otra semana. Es que... Me siento un montón, además, que hace más tiempo que te conozco. Y me siento que te... Me tengo que confiar. Pero... Es que de verdad ha sido la situación imposible. Lo digo experimentando. No, ya, pero lo digo en general. Yo también supongo que lo has sentido. El peor momento en que he vivido en toda sex. Yo cuando miro a Pablo lo he visto. Es que ha sido horrible. ¿Cómo lo has hecho, cabrón? En plan. Confía en ti, hermano. Aprovecha la muerte. Y eso. Ya está. ¿Qué es? Que no. Que sí, que sí. Pero... Que de aquí para arriba. ¿Tú cómo estás? Así golpe que... bajo, ¿no? Hombre. De aquí para arriba también, ¿eh? ¿Vale? Sí. Que está afuera, solo. ¿Vale? Ya. Cuando salgas, procura tú que sea el tiempo más largo posible, pero cuando salgas, estáis el uno para el otro, ¿vale? Sí. Y vamos al Cuenca y vamos a todos los...
¿Vale? Me quiero. Vamos a mandarle un saludo a Omar. Omar. Te amamos. Mucho. Yo me voy a quitar esto, ¿vale? Sí, tío. Hago las cosas mal y que quiero dar más de mí, entonces... Tenéis mucha presión, cariño. Y a veces no se puede gestionar de otra manera porque no sabes hacerlo. No te castigues, por favor. Ya sé que es muy fácil decir, intenta disfrutar esta semana. Pase lo que pase, el lunes que viene. Pero no te castigues. Porque a lo mejor en una situación... Es que la situación en la que estáis no es normal. Y una cosa es verlo de fuera, que parece muy... Y dices, hostia, cuando esté dentro lo voy a disfrutar un montón. Y a veces no puedes hacerlo, porque tu cabeza no está en ese punto, porque pasan cosas que no puedes controlar, porque es... Sois muy jóvenes, porque esto supera, porque estáis sometidos a mucha presión, porque ponerse delante de un público como el de OT es jolín. Sois muy valiente. Imposible. Que yo solo sé que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y... ¿Pero eso lo has intentado desde que estás aquí? Ya, pero siento que todavía no he sacado... O sea, es que siento que lo que ha dicho Wicca es verdad. Y yo lo sé. Y he sido consciente desde que ha empezado el programa. Entonces... Pero a veces puedes solucionarlo en una semana, a veces en dos. Y a veces en toda la edición no lo solucionas. Ya. Todos lo pueden hacer mejor. Yo lo puedo hacer mejor. Aquel lo puede hacer mejor, por supuesto, cada día. Ya. Pero a veces no lo conseguimos y no nos tenemos que machacar por eso. Ya. ¿Mm? Vale. Gracias, Noé. Gracias. Cuidaos mucho las dos. Sí, lo hacemos. Que te dejó. Perdón. Juanjo. Me siento mal. No te sientas ni mal. Es totalmente comprensible. Lo daba por hecho y es que ni me lo planteo. ¿Sabes? O sea. Joder, Piara. No, perdón. Hemos perdido una persona que no importa mucho esa buena. Un poco te ama, que quiere y es que. Quédate con eso, con nosotros. Yo tampoco lo sabemos, también te digo. Bueno, te gritan, te aman y vamos, yo me quedaría más que nada con esto. A mí es lo que más me consuela entre con esto. Muy duro. Yo todo lo que no he llorado todas estas semanas lo he llorado a la gala. Esta gala ha sido dura. ¿Ha sido llantos? Voy a no comer miel porque no me ha dicho que no miel, así que no miel. Menos mal que he pedido psicólogo. Tenéis que hacerlo lo mejor posible los dos, ¿vale? ¿Vale? Gracias. La tuya.
Vamos para allá. Iba a esto. Sí. Me voy a hacer un té. Muy bien. En la tierra. Papel, no. Es orgánico, esto. O sea, el primero. De... No. Papel. Ah, no, eso es base. Papel, sí, papel, no, eso es papel. Ah, este lo come. ¿Te has tomado cuatro? Lo que dijo Mayalin. Aprovecha la comida que es gratis. A lo mejor me voy. Dilo, tato. Bambú. Aprovechalo. Está muy bueno. ¡Yo! Vaya noche, tío. Este era mío. ¿Lo reutilizo? ¿O es de guarra? Han puesto una luz aquí, ¿no? Sí. Mm. Las cosas que hacen cuando no estamos. Y es que el resto... Tiene que estar en paz, boludo. Tiene que estar en paz. Tiene que estar en paz, no lo estoy. Siento que he hecho un concurso de mierda, tío. Es verdad. Y es que, no es que me merezco tan luminoso. No, es verdad, de nada. Una mierda como una campaña. Una puta mierda. Es que me cae. Tienes que creértelo, boludo. Tienes que creértelo. Tienes que mirarte, boludo. Mirarte a vos, boludo. Dejar de nada para afuera. Este programa son mil cosas más. Que no nos benefician a veces. Exacto. Y, o sea, el camino del artista igual va por otro lado muy lejano a esto. Exacto. No sé si me explico. Tú. Totalmente. Esto es el igual no, hay, no es el formato que te esté beneficiando, pero el concurso. Mm. Pues de puta madre. Es que es verdad. Las valoraciones están siendo flipado. Exacto. Jodidas, pero el concurso flipado. Y tú aquí dentro estás siendo. Y aparte te lo están diciendo y te lo dicen los profesores y te lo dijo también el jurado, boludo. Sos una luchadora y vas para adelante. ¿Y quién te conoce? Y es para apretarte y lo delas bajo la manga, boludo. Tipo, son personas muy que están en este mundo de la música y por algo están ahí, por algo. Bo, realmente tipo lo que te lo dicen con cabeza y porque ellos saben, boludo. Y me realmente. Quedo con que voy como me ha dicho Mimi. ¿What? Me ha dicho Mimi. Y con que la gente cuando ha dicho que me nominaba otra vez. ¿Qué ha hecho? Empezó. He dicho hostia otra vez. ¿Lo has hecho? ¿Qué pesa? Nadie se lo creía. Una te gritó. Y la gente... Le hiciste genial, te gritó una de atrás. Pero bueno, que Wicca me diga Mimi, por favor. Qué guay. Ojalá. Bueno, voy a cantar una canción suya. Escúchame, tenés que estar en paz, boludo. Tenés que estar en paz. No, bueno, pero escúchame, en estos días tenés que estar en paz de, primero, de que estás acá, de todo lo que estás logrando, de lo que te has superado, de, y boluda, de todo lo que... O sea, estoy del concurso. O sea, siento que me esfuerzo un montón en todas las clases. Exacto. Pero luego llego a plató y no. Aparte de tus ancestros, boludo, también cada vez que vayamos a Platón nos vamos a ir puliendo más y más y más y más y más y le vamos a ir perdiendo el miedo y la y el cuco que tiene el Platón. Es que el Platón es un monstruo. Es un monstruo, boludo. Es un monstruo. Sí, tío, pero un monstruo que solamente me afecta a mí. No, no, sí. Y yo... Es que esto se lo cuenta a alguien. De verdad. Cualquiera diría que soy constante fuera, tío. No, es que no. Cualquiera. Almo, que te he dicho esta mañana. Es una puta madre. Es que eres wow. Todo, eres todo el pack. Cuando se llaman a grupales, o sea, no fallas una nunca. O sea, eso es el cantante, o sea. Voy a sonármelo un poco, vas ahora. De dos y vale. Y vale. Almo. Almo. Con la le das mil vueltas a mucha gente que estamos aquí. Es la puta realidad. No. Y no digas que se fuera, ay, ¿quién diría que soy cantante? Una mierda. O sea, eso no te lo voy a permitir, lo digo. Aparte, sobre todo eso, tío, te dar en paz con vos mismo, porque vos sabés que va a ser de puta madre, boludo. Tu puta cara. O sea, el pedazo número que has hecho. Es mil cosas más. O sea, más allá. Es que lo vas a ver mañana. Un plato afinado. La actitud, cómo miras, cómo... Es que está en ti. Porque literalmente he tenido que dejar excusa para nominar a alguien y así... Totalmente. ¿Qué te ha pasado? Te ha picado el hambre. Ah. Yo creo que le pico un mosquito, ¿vale? Es que vamos a tener un duque. Supongo que estará igual que tú. ¡Uy! ¡Hostia! ¿Hoy? ¡Saca! Bueno. No, no tendré que quedar ahora que está todo.
final me va a fastidiar todo. Para nadie. Nadie sabe, boludo. Presión, que es insoportable, aguanta. ¿Pero por qué no te has sentido cómoda o qué? No, esto, pues tener que elegir entre... No sé, tío. Pero me quiero saber cómo estáis vosotras. Mata. No, no voy a decir que estoy bien porque no, no lo estoy. Eso ha sido un pedo. Eso ha sido un pedo. Digo, ¿qué porque si ha sido un pedo, te lo juro. Qué buen momento. Es el papelón. Porque tiene vida propia. Ha sido peregrino. Ha sido un pedo peregrino. Hostia, qué calor. Mochilero. Mochilero. Ya, hermano, ya. Chupo un huevo, ¿no? Hermano. Me chupo un huevo. No puedo más. Voy a desmaquillarnos ya, tío, y quedar en el cuarto cuando pueda, sí. Buenamente. Familia. Please, I love you. I love you. I'm a good person, please. I need... Póntelo, por favor. Cuidado, cuidado, que se engancha, ¿eh? Se engancha donde. La tela. Oficio, como el comer, ¿eh? ¿Qué? Casi me arranca la teta. Lo tengo. Me encanta. Estás todo sin menudo. Sí, sí, por todos lados. Tetitas de sirena. La semana que viene puedes pedir que te pongas. Sí, 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 sí. Chica del vestuario. Vero. Vero. Dos cartas. Mi amor. Sí. Por favor. Mi amor. Me la dejó en el armario y me dijo que nada, que si se iba, solo si se iba, que la abriera. Hostia puta. No. Qué cabrón. Personal no me lo dice. No. Te dejo una carta. Llorado todo. Mío. Eso. ¿Y tú qué? Yo igual. Por eso la quiero, ¿vale? Qué fuerte, joder. Ya está. Ahora hacerlo por Edia.
Por él, no. Por mí. Pero bueno, oye. No, sí, o sea... Un homenaje yo. Sí. Y que eso, que ahora es triste porque no le vas a ver más aquí, pero... Tú cuando salgas fuera, hártate de verle. Pero aprovecha de estar aquí. Ya. Y hazlo por ti. Sí. Solo por ti. Eso sí. Venga, vamos a ponernos fea. Dale. Voy a tirar la manzana. Te amo. ¿Mm? Te amo. Mi chaqueta, tío. Ahí está. ¿Quieres que te pille un rollo de papel higiénico? Thank you.